representing Argentina, Delfina Pignatiello. Bueno, primero un poquito nerviosa, mi salida no es muy buena, entonces tengo que ver más o menos cómo salen las demás para empezar la carrera. Y después, nada, pensar en repetir lo que ya entrené en la preparación, o sea, repetir la táctica de prueba y hacerlo lo mejor posible. Yo creo que lo mejor que tengo es primero mi flotabilidad, que es algo físico que me da mi cuerpo, y después nada, creo que mi ritmo de nado es muy bueno, tengo bastante resistencia y por lo general mantengo bastante bien los pases, y en los últimos parciales puedo rematar bastante fuerte. Y después nada, debilidades, algunos aspectos técnicos como las vueltas, el acuático, la partida. Son detalles que se pueden ir ajustando. Los campeones mundiales, olímpicos, además de tener talento y estar súper entrenados, en los pequeños detalles técnicos es donde marcan la diferencia. Y todavía esos detalles técnicos los tengo que ir ajustando un poquito para seguir mejorando. Europa, Francia, porque mi familia ya me pregunté casado. Y me Harry Potter. Llegué hasta el quinto, pero la película de memoria. Delfina Pignatiello se consagró campeona en los 1500 y 800 metros libres y obtuvo la medalla de plata en los 400 en el Mundial Juvenil de Natación de Indianápolis el pasado mes de agosto. Además, con tan solo 17 años, marcó 3 nuevos récords absolutos nacionales y 2 récords de campeonato. Por suerte me quedan solo 3 meses o menos de colegio, pero el año que viene pienso estudiar para no abandonar el estudio completamente y hacer algo complementario a mi carrera deportiva. Quizás hacer una o dos materias por cuatrimestre, no tanto, pero nada, para ir acompañando. Y obviamente que los horarios que no coincidan con los entrenamientos y poder organizar eso. Estoy pensando mucho en ciencia de la comunicación. O sea, todavía mucho, no sé qué materias hay, pero es la que más me llama y sé que si no, después puedo cambiar de materia, obviamente, pero bueno, es la que estoy pensando mucho. Llegaron muchísimas propuestas de universidades y creo que en este momento, con los resultados del mundial, si yo quisiera cualquier universidad de Estados Unidos, puedo presentar y es muy probable que me den una beca muy alta o directamente al 100%. Y es buenísimo, obviamente que no quiero una universidad de Estados Unidos, pero en ese caso yo tendría que cambiar de entrenador, por el que en este momento hago mucha simbiosis en parte de equipo de entrenador y entrenadora. Después nada, la preparación que en Estados Unidos contempla mucho la universidad y no tanto la pasión en sí, entonces como que no llegas a mejorar y no hay mucho proyecto de fomento en las universidades. Me recomendaron mucho que me quede en Argentina, que siga acá, como lo estuve haciendo hasta ahora, que estaba súper bien. Mi foco ahora es la carrera deportiva y hacer el complemento del estudio. Talento para mí es, bueno, quizá hay gente que entrena súper fuerte en los entrenamientos y durante el año, y después en la competencia no le va como entrena, quizá le va un poquito peor o que no llega a tener esa, no sé, ese alma, esa pasión por ganar, por estar ahí. Yo creo que el talento es tener destreza en el agua y demás, tener alguna que otra habilidad, por ejemplo, para mí la flotabilidad que me la da mi cuerpo ya de por sí, pero después nada, esa pasión y es algo especial que viene en uno y ya tenés la mente de ganador, de competidor más que nada, de querer ganarle al rival, de hacer lo que sea para ganar al rival. Te cuesta venir a entrenar porque ya estás recansado y con la pasión vos como que le das más fuerza a vos mismo para seguir intentando.
palabra. Histórico. Matándolo, no se me ocurre palabra. Con su marca de los 1500 metros, se convirtió en la cuarta nadadora menor de 18 años en bajar los 16 segundos en la prueba y en la 19ª mujer en hacerlo en toda la historia. Contemplamos siempre los signos mariposas. Yo creo que hasta el año pasado creíamos que en el mundial llegaba los signos mariposas, que al final no entrené, no se dio, porque bueno, obviamente las pruebas eran mejores, pero ahora en el de signos no son mariposas, busca bastante la prueba. Solo que bueno, como no entreno tanto, a veces no sale, a veces sí. Ahora se prepara para los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que se realizarán en Santiago de Chile del 29 de septiembre al 8 de octubre. Delfina, a la que le encanta leer y dibujar, es abanderada en el Colegio Cardenal Espínola. En la ceremonia inaugural que se realizará en el Estadio Nacional de Chile, a Delfina también le tocará ser abanderada, pero en este caso encabezará la delegación argentina de 152 atletas que viajarán a Chile para representarnos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. En cada momento que yo pueda llevar el deporte lo más alto que pueda, y más que nada mi deporte, que se vea a nivel mundial, si yo puedo ayudar a que eso pase, nada, lleno de orgullo. Es una descarga, estoy volviendo recién ahora a entrenar, así que no sé cómo estaré, pero nada, obviamente me intento dar lo mejor de mí, pero sé que no estoy al pico como en el mundial. Sé que las marcas no van a ser las mismas, obviamente trataré de hacer mejor, y lo mejor para el país. Todo lo que nosotros dejamos de lado no es un sacrificio, porque el sacrificio es cuando dejas algo que te cuesta por algo que quizás estás obligado a hacer. En cambio, esfuerzo es cuando dejas algo que te cuesta, pero es lo que te gusta y porque amas lo que haces. Entonces, como que es esa charla, cada vez que me dicen, uy, qué sacrificio, así que no es sacrificio, es esfuerzo, es esfuerzo. Entonces, siempre como que lo explico, esto es lo que yo siento y lo que me quedó de esa charla. Yo creo que me esfuerzo para cumplir todas las ilusiones y sueños que me voy proponiendo el día a día. Creo que en este momento mi sueño sería una medalla olímpica. Por ahora es mi sueño mayor. We are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape.